Antes de comenzar el video, quisiera agradecerle al usuario 02 por ayudarme a hacer estos logros. Que cabe resaltar, él se rifó con la información para ayudarme a entender un poco cómo sacarlos y traerles el video a ustedes. Le mando un, un agradecimiento muy especial a él y a su hermano. Y ahora sí, comencemos con el video. ¿Y qué onda, banda? Sean bienvenidos a su canal, su familia. New Retro Games, donde jugamos los mejores juegos en la mayor dificultad y el gaming es nuestro hobby favorito. Y bueno, en esta ocasión les traigo la guía de otro logro en multijugador, eh, matchmaking o afortunadamente en personalizada de Halo Reach, que es el de el caramelo de un niño. Así se llama el logro y dice en desafiante o en los mapas defiant, mejor dicho, dice dos banderas capturadas de una zona de captura enemiga en acaparamiento. En matchmaking, eh, la descripción del logro es un tanto ambigua, pero así dice. Bueno, y yo no más digo y aclaro: esto se hace en el modo de juego de captura de la bandera Acaparamiento. Así se llama el modo de juego Acaparamiento. Pero lo que quiere decir es que lo que tenemos que hacer es simplemente robar dos banderas que ya hayan sido capturadas antes de que pues... el juego las Las consuma. ¿no? Aquí simplemente lo que tienen que hacer es pues tenerse en equipos al igual que el logro anterior que he subido las, anteriormente si no lo han visto se los dejo en la descripción para que entiendan un poco de cómo lo pueden hacer aquí somos un grupo de pues somos dos, dos amigos con cuatro controles y pues así nos la rifamos lo que simplemente tienen que hacer es que el equipo contrario o si tú vas a hacer el logro y eres el equipo rojo obviamente el equipo azul va a tener que hacer este paso va a tener que recoger la bandera y meterla en su zona de captura antes de que se acabe el tiempo, porque la zona de captura cada 60 segundos eh, regenera las banderas. Entonces lo que tenemos que hacer es pues simplemente que la ponga y tú inmediatamente robártela y meterla en tu base y dejar que se capture. Eh, vas a repetir este proceso dos veces para que te suelte el logro y como pueden ver ahí, eh, faltaban 17 segundos para que se capturara la bandera. Tengan cuidado porque si meten la bandera cuando queden no sé 5 segundos y no alcanza a tomarle el otro equipo. Eh, mm, se, va, se va a buguear el logro y no se los va a soltar. Eh, no te lo va a contar. Entonces es recomendable que primero capturen una y tenías? después la otra. Perdiste Como pueden ver aquí. Este. Era yo. Controlando el otro jugador. Y pues ahí simplemente. Esperar a que el equipo contrario venga y se robe la bandera y la reclame. Tienes que hacer este proceso dos veces y con eso te soltarán tu logro. Obviamente, este, tuve dificultades para grabar, pero este, afortunadamente, si sí grabé uno de los pop para que vean que si sí sale el logro, para que vean que si sí vota. Entonces, una vez que hayan completado este proceso, pues simplemente les dará su logro. Aquí, como pueden ver, la aceleré un poquito. Y una vez que es, la reclames, te dará tu logro. Esto como está en cine, pues no se va a ver. Pero ahorita les paso la, la captura de cuando este, les bot, le bota el logro a, a mi compañero. ¿no? Y bueno, como pueden ver, este. Eh, aquí está el proceso desde el punto de vista original. Y van a ver cómo bota el logro fácilmente. Y listo, ahí está el caramelo de un niño como pueden ver es un logro muy fácil y de gran valor para hacer un logro de multijugador y pues así de sencillo si necesitan ayuda ya saben las reglas en los comentarios y pues eso sería prácticamente todo por mi parte banda no olviden darle like comentar y suscribirse a este canal para más logros y otras guías de otros logros de Halo eso sería pues prácticamente todo por mi parte banda nos vemos